quiero presentar esta finca que está disponible para la venta. Tiene una extensión de 3 hectáreas. ¿Qué se van a encontrar? Con una casa habitable. La finca tiene servicio de luz, servicio de gas y servicio de acueducto que está allí. Ese acueducto es el de la vereda. En su momento se donó el espacio ahí donde se hizo esa infraestructura y por ende esta finca quedó privilegiada que no se le cubra el servicio de acueducto. Eso como segundo, como un punto muy importante. Otro punto, hacia allí se tiene un cultivo de yuca, otro cultivo grande aquí de yuca, hacia aquí hay plátano cultivado. En la parte del fondo hay un caño que no es veranero, pero es muy bonito, y hay un pedacito de mata allá que son como unos 4.000 metros cuadrados. Esta casa está aquí, hacia allí tenemos una unidad sanitaria externa con un tanque elevado. Ahí está, para que ustedes, aquí tenemos cítricos, naranjas, observen ustedes. Por aquí les voy a mostrar la casa. Mire la casa, es una casa de construcción, por decirlo así, nueva. Es amplia, observen ustedes que es amplia. Aquí el espacio que se dejó para sala, comedor. Hacia allí está la cocina, el mesón de la cocina, donde tiene el gas instalado. Tenemos 1, 2 y 3 alcobas. Estas alcobas sí están enchapadas, para que se den de cuenta. Por este lado también tenemos la segunda alcoba. Ahí está enchapada también. Esta sería la tercera alcoba. Y aquí tenemos la unidad sanitaria. Allá en la parte externa también hay otra unidad sanitaria. Ahí está. Entonces, esta finca tiene una característica y es que está muy bien ubicada, a tan solo 20 minutos del área urbana de Yopal Casanare. Quien no sepa dónde queda Yopal Casanare, está al oriente de Colombia, es una ciudad capital, es la capital del departamento de Casanare, para que tengan en cuenta esa parte. Es una ciudad capital. A 20 minutos estoy aquí en un corregimiento que se llama Alcaraván La Niata. Estamos aquí a muy pocos metros, de lo que es una empresa privada, que eso es un matadero, un frigorífico. Y toda esta zona es petrolera, si allá hay infraestructura de petróleo. Aquí estamos también a muy, muy pocos metros de lo que es el centro poblado de la vereda La Niata. Aquí tenemos plátano cultivado, esos cultivos de yuca. Todos estos lugares son aquí. Aquí hay tiendas, hay, ¿cómo le digo yo? Estos son un centro turístico. Hay casas, quintas, etcétera. Hay loteos acá. Porque de pronto algunas personas van a decir, bueno, ¿cuánto vale? Esa finca vale 550 millones de pesos. Para unas personas van a decir, epa, vale harto. No, pero no es que valga algo, vale harto. La finca se está pidiendo realmente lo que vale, porque aquí este es un sector de alta valorización, es un sector que los que ya conocen saben que aquí para nada es barato comprar en este sector. Entonces quiero que se lleven presente eso en cuanto al precio. Vale 550 millones de pesos esta finca de 3 hectáreas. Tiene escritura, tiene certificado, tiene todos sus papeles al día. Ahora, vale 550. Si usted tiene una casa únicamente que esté en Yopal, en otras ciudades de Colombia no se recibe. Solo en Yopal, que valga máximo 200 millones de pesos, se le puede recibir. Se le puede recibir. Entonces, para que tengan en cuenta esa parte. No me resta más que decirles, les voy a dejar con la vista aérea para que ustedes se den cuenta un poco el entorno que rodea esta finca en venta, 3 hectáreas. Antes de mostrarles la vista aérea, quiero contarles que la finca tiene aquí, por decirlo así, 2 caños que se encuentran en este punto. No es veranero el caño, pero queda muy bonito en la época de invierno. Aquí les presento la finca desde esta vista aérea y pueden apreciar lo que es la vía de acceso y los dos cultivos de yuca que siempre son grandes. Pueden apreciar al costado derecho la casa, enseguida de la casa hay unas matas de plátano y está también lo que es la mata, que son alrededor de unos 4.000 metros cuadrados y donde están también los dos caños. Quiero que nos enfoquemos en lo siguiente, ¿qué rodea esta finca? Esos techos verdes que ustedes ven ahí, es una empresa público-privada, todo ese sector es de petrolero, hay empresas privadas también, empresas públicas, ahí está también lo que es el centro poblado, el caserío de la vereda La Niata. La finca está aquí a 1,300 km de la vía Yopal, la vía pavimentada, la vía, la marginal de la selva, para que lo tengan en cuenta. Visto todo lo anterior, las personas que realmente estén interesadas en la finca me pueden contactar al siguiente número en pantalla. Gracias por ayudarme a compartir este video con las demás personas. Antes de irse del video, recuerde que son 3 hectáreas con escritura, que está a 20 minutos de Yopal Casanare y que se recibe única y exclusivamente en Yopal una casa máximo de 200 millones de pesos. Muchas gracias.